Bien, let's go. Segunda vez que lo hago, se me ha olvidado apretar el botón. Vamos a ser honrados y sinceros. Soy una cabeza loca. A veces las 70 peleas me pasan factura. No pasa nada. Desde ahí, trabajamos hoy el ABC del boxeo como a otras escuelas y a otros entrenadores les gusta. A mí, ¿cuál es el que me gusta? ¿Cuál es mi preferido? El 1-2, crochet o gancho horizontal. Y para otras escuelas, entre ellas, el señor Carlos Formento de Canarias, le gusta el 1-2, upper de izquierda. Un 2, upper de izquierda. Entonces vamos a trabajar ese upper de izquierda. Asomo y pego. Voy gestionando el peso. Este peso tiene que caer atrás. Ahí. Asomo y pego. Asomo y pego. Eso, ¿eh? Asomando y pegando. Bien, vamos a trabajar. Ya, va. Vamos a por ello. Con los duros en esto. No vienen con sus cinco sentidos y tienen un sexto. Quieren flow, quieren swag, con los guantes puestos. Pasa por la escuela, bulto, te hago un presupuesto. Soy el atleta mucho menos indicado para hablar, pero para ganar. Como vamos a hacer el ABC del boxeo, vamos a ir poco a poco. Hemos empezado con el upper solo. Ahora vamos a ir con el directo upper. Y para eso vamos a hacer un trabajo técnico-táctico. Que ya sé que muchas veces me gusta el hacer una combinación de 323.000 golpes seguidos. ¿Cómo? Pego, 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 pego. Un golpe lleva al otro. O sea, no sé si estoy tirando un directo upper o un upper directo. No lo sé, porque yo estoy metiendo una combinación de 323.000 golpes seguidos. Venga conmigo y desde ahí, eso es, un golpe lleva al otro, un golpe lleva al otro, un golpe lleva al otro. Y desde ahí vamos incrementando la velocidad. Ahora vamos en primera. Ahí, venga, va, vamos en segunda. Eso es, y vamos incrementando velocidad. Un golpe lleva al otro. Gestionar de pesos. Peso delante, peso atrás. Peso delante, peso atrás. Peso delante, peso atrás. Peso delante, peso atrás. Ahí, 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 mucho más rápido. A tope. Intimidar nunca los rivales que me enfrento. Hay tres opciones. Tírame, mátame o te reviento. Si fuera con el 1, 2, upper izquierda. A, B, C del boxeo. Sección. Versión. Sección, no. Versión B. 1, 2, upper con el pesito. Eso, pero no te hagáis sin piernas. Ay, joder, eso, cambia el peso. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí. Ahí. Gestiona el peso. Ahí. Pues ya estamos, por parejas trabajando. A por ello. Pasito, 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 pasito. Hasta el éxito. Yeah, poniendo música al boxeo. X-A-G-E-R-R-D-O. Pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Hasta el éxito. Bueno, y ahora vamos a hacerlo una versión con un golpe más y lo vamos a hacer con un zurdo. Esto es un trabajo de zurdos, lo que pasa es que el zurdo siempre pues tiene que ir saliéndose hacia afuera a la vez que pega. O sea, lo vamos a hacer, si con Klinsmann lo hemos hecho un poquito más estático, más en el sitio, con Brian lo vamos a hacer un poquito más dinámico, un rollo paqueado, fíjate lo que te acabo de decir. O sea, que es ahí, un, dos, tres, ¡ah!, combinando, un, dos, tres, ¡ah!, caminando. Venga, a por ello, a ver qué tal. Un, dos, tres, ¡pa!, camina, guardia, ya, cerradito. Eso, puño, pie. Ahí, hacia afuera. Mirar cómo va saliendo de mi línea. Ahí, va. Ahí, va. Bien, importante, importante. Si antes hemos acabado con mano izquierda y hemos acabado en guardia, bien serio, encoracolado, ¿vale?, buscando defensa, cuando acabamos con la mano atrasada hay que salir. Eso es sagrado. ¿Qué quiero decir con salir? Que pego y ya me tengo que salir. O con el caballo, o con la esquiva, o con el paso lateral. Pero siempre tengo que salir. Si acabo con la mano atrasada. Ya. Un, dos, tres, para. Ahí salgo, va, va. Ahí va. Ahí va. Eso va. Ahí, siempre hacia afuera. Va, trabajando cinco veces cada uno. ¡Vamos! No pienso dejar que este mundo me coma. Llevo la música, grabo a otro cromosoma. Exagerado, de Side Boys. This is a lyrical show. Yes, yes, yes.
Bien, chicos, la última y definitiva. Como me gustan estas cositas, pues siempre me gusta acabar en mis cositas buenas. ¿Cuál es mi golpe favorito? Entonces vamos a hacer el 1-2 upper, me levanta la cara y desde ahí salgo, como quiero. ¿De acuerdo? Igual que antes. El pegar el jump al hígado, aislado, hay que salir. Igual que cuando acabo con la mano de atrás, como sea. Va, 1-2-3, va, eso es, va, hop. Ahí, va, vete, vamos cambiando la salida. Eso es, venga, va. 1-2-3, hop. Ahí, va, mueve, va, hop. Ahí, va, última, ya, trabajando. Venga. Pienso en el esfuerzo que cargo, salgo a partir. Chavea, cabecea, finta, muéveme esa pierna, pinta. Baja la quija, compadre, porque te la quitan. Por todo lo que entrenaste, todo lo que corriste y lo que no comiste. Talento y mis cojones, un guerrero no se rinde. Muchas veces me preguntáis que cómo hablo a mis boxeadores. Bien, ¿cómo hablo a mis púgiles? Pues intento hacerlo de una forma asertiva. ¿Qué quiere decir asertiva? Asertiva quiere decir no agresiva. Nosotros estamos en un deporte que muchas veces estamos sufriendo no solamente los golpes que nos conlleva el sparring, sino pasando hambre, mucho sacrificio, mucha constancia, o sea, mucho, entre comillas, sufrimiento, ¿no? Cuando yo digo que comunico con ellos de una forma asertiva, es no agresivo. ¿Y de qué manera? Pues siempre intento plasmar por pasos primero lo que siento yo, ¿no? Luego voy a poner un ejemplo y lo vais a entender perfectamente, ¿no? Primero navego en mis emociones y lo que a mí me plasman intento trasladárselo a ellos. Después de que ellos conocen mi sentimiento o mis emociones, intento solicitarles que me ayuden a una necesidad que yo tengo. No vamos a entrar en pirámides y demás, en cosas de programación neurolingüística, de coaching y demás, pero lo que intento es solicitarles que ellos me ayuden a cumplir una necesidad. ¿Y cómo lo hago? A través de una petición con pregunta. Siempre es mejor unas entonaciones, entre comillas, interrogativas que imperativas, ¿no? Y entonces ahora os voy a hacer el ejemplo y lo vais a entender perfectamente. Yo, por ejemplo, tengo un boxeador que se llama Ardi Rodríguez, que él tiene una forma muy, muy heterodoxa de boxear, siempre con las manos abajo. Entonces yo, cuando quiero comunicar con él, yo le digo: Ardi, siento miedo. Siento mucho miedo cuando tú te pones a boxear delante de... que ha tenido auténticos y grandes boxeadores delante y las manos abajo. Pues yo siento miedo. Entonces yo le digo: Armin, yo necesito no sentir ese miedo. Entonces lo que le hago es una petición con pregunta. Por favor, señor Armin Rodríguez, ¿podría usted subir las manos y yo no tener esa necesidad de sentir ese miedo? ¿Sabéis lo que hace Armin? Lo de siempre, hace lo que le da la gana, pero yo por lo menos intento transmitir lo que siento. Digamos que eso es una comunicación no violenta. Bueno, es un ejemplo un poco exagerado, pero ahí quiero que le deis un poquito a la cabeza. Siempre al deportista, comunicación asertiva, no agresiva. Nos vemos la semana que viene.